La verdad es que hace unos años atrás, aproximadamente 10 años atrás, un día me llama Moribe Rabí, mi maestro, el Rabbi Eliezer Ben David Shlita, por gran demanda de Fuash Lemaya y Juti Amin Beshanim. Me dice: quiero que me acompañes a la oficina de Alberto. Perfecto, ¿cuándo quiere, Rab? No, ahora, venía a buscarme ahora, vamos ahora. Bueno, tenía que acomodar, que tenía unos shiurim para dar. Acomodé, le dije: Rab, en media hora estoy. Fuimos a la oficina y estuvimos hablando de todo. El Rab hacía unos años que, por ahí 2-3 años que no estuvo en Argentina, y hablamos de todos los temas, y como siempre Alberto muy agradable, de buen humor, la pasamos muy bien. Y bueno, después de una hora larga nos retiramos. Cuando subimos al auto, me dice el Rab David: te quiero decir algo. Y yo, ¿sí? Me dice: si habría otro Alberto Suet, el mundo se vería diferente. Y la verdad, obviamente lo conocemos acá, el señor Alberto, hace muchos años, de cuando este CNIS apenas había minyan. Todo lo que él hizo, lo que hacía. Y conocemos a Baruch Hashem todas sus obras, pero me sorprendió. Dije: está bien, hay mucha gente buena en Baruch Hashem en Am Israel,
Hay muchos baletse de acá, mucha gente que se dedica a Gesed, a ayudar a los demás. Pero así esa frase, el mundo se vería diferente. Y la verdad, que como es una persona inteligente y jajam, dije, me voy a dedicar lo que pueda observar a este hombre, a ver por qué realmente es especial, por qué el mundo se vería diferente con otro Alberto Azuel. Y en el transcurso de los años me puse a estudiar, y ahora hoy cuando puse más detalle en cada cosa, creo que encontré en el señor Alberto tres puntos que quizá se llamaría meyuhat. Meyuhat quiere decir especial en el buen sentido, que no es común encontrar personas así. Y realmente nosotros para eso estamos acá reunidos, no para quedar solamente bien con la familia Suez, no es el objetivo en este momento. Nosotros estamos sentados acá para poder aprender, para poder estudiar lo que fue la figura de este hombre, alabá shalom, para que podamos aprender e imitar lo que él hizo en este mundo. Entonces pensé tres puntos, quiero ser corto y conciso. Que Bemet, como dije antes, él era especial. Todos sabemos, punto número uno, que toda persona que asiste a una comunidad existe como un orgullo. Yo pertenezco a esta Keilah, a esta comunidad, este es mi lugar. Y hoy, obviamente, estoy predispuesto a ayudar a todos, pero este es mi lugar y lo defiendo como mi casa. Que realmente está bien pensado así. Esa es la idea, cada uno tiene que defender lo suyo, su lugar, su comunidad. Pero el señor Alberto Sue no pensaba así. Para él, todas las comunidades era su comunidad. Había realmente comunidades, o me dijo en su momento el Rabbi David, él apoya obras que ni las conoce. Obviamente que confiaba en la persona que le daba, pero ¿de qué manera se apoya? No apoyando, sino sintiéndose parte del lugar. Y la verdad, eso no es tan común, que una persona se sienta parte de tantas comunidades, de tantos lugares, de tantas personas, de tantas yudín, de tantas familias. Era parte de todas las familias. Yo no sé, en la Levayá, por lo menos se me acercaron 4 o 5 personas que me decían, para mí Alberto Sol es como mi papá. Y en un momento creo que le dije a Marcos, su hijo, no sé, ¿tu papá era papá de cuántos? Todos dicen que lo sentía como papá, porque realmente se sentía, con lo que respecta a las comunidades y a las personas y a las familias, como si todos eran de él, todos eran hijos de él. Y eso no es muy común, no es muy usual. Y yo creo que hay un mashal muy lindo. ¿Por qué una persona llega a ser, a tener ese nivel? Hay un mashal que realmente explica con respecto a las tefilot de Yamim Noraim, que dice lo siguiente. Dice, una oportunidad, un papá, una familia importante, grande, el papá llegó a una situación donde en la cual no podía mantener a sus hijos. Entonces, agarremos un ejemplo, el papá agarra a su hijo Reubén, pongámosle Reubén el nombre, le dice Reubén, a partir de ahora tenés que salir vos a la calle, traer la parnasá,
el sustento, por lo menos tuyo. Construí tu futuro. Yo no puedo pensar en tantos casamientos, en tantas familias, las familias grandes. Y bueno, este hijo Rubén le hizo caso al papá y se fue. Y empezó a trabajar y cada día trabajaba mejor y cada día tenía más éxito. Abrí una empresa, tenía una marca a nombre de él, con mucho éxito, y Baruch Hashem creció económicamente. Pasa un tiempo y el papá agarra a su segundo hijo, digamos que se llama Shimon. Y dice: Shimon, la verdad, quiero que hagas lo mismo que hizo tu hermano. Yo no puedo, mirá, tenemos, Baruch Hashem, muchas nenas para casar en casa. Las nenas no las puedo mandar a trabajar así fácilmente. Vos, quiero que hagas lo mismo de tu hermano Rubén y empezar a trabajar para poder mantenerte y formar tu futuro. ¿Cuánto uno puede pensar en tantos? Y Shimon exactamente hace lo mismo que Rubén, pero no le va igual que Rubén. Fracasa y fracasa y lo echan, lo despiden de un lugar y de otro lugar. Un día este Shimon se le ocurre y dice: la verdad, ¿por qué tengo que estar dando vuelta por la calle? Si mi hermano tiene una empresa, voy a hablar con mi hermano para que me dé trabajo él mismo. ¿Por qué tengo que ir a buscar por la calle o de ajenos? Entonces va y hasta que intenta hablar con su hermano, una secretaria y otra secretaria y otro secretario no lo dejan, sí, hasta que dice: bueno, vos tenés que esperar en esta sala en un ratito, vamos a hablar con tu hermano para que vos puedas pasar a hablar con él. Pasan 10-15 minutos, sale una secretaria y le dice: lamentablemente tu hermano no te puede recibir, está muy ocupado, la empresa tiene mucho trabajo y no tiene tiempo para ocuparse ahora de vos. Y este hombre insiste de vuelta: pero soy el hermano, dígale que soy el hermano. Dice: bueno, espere, voy de vuelta. Fue, entra nuevamente y sale otra persona y le dice: perdóname, dijo tu hermano, no te puedo recibir. Se fue, pasó unos años y este hombre seguía dando vuelta por la calle, Shimon, con muy poco éxito. Pero un día el papá llama a ambos, a Rubén y Shimon, y le dice, manda a llamarlos, que lamentablemente los médicos le dijeron que son sus últimos días de su vida, que quiere verlos a los dos. Entonces llega Shimon, el hermano menor, se sienta al lado del papá, de la mano derecha, y empieza a hablar, y el padre le habla y le habla, y aparece en ese momento Rubén. Y Rubén se sienta al lado del padre y no lo mira, el papá ni lo mira a Rubén. Y sigue hablando con Shimon y habla con Shimon. En un momento Rubén se puso mal. Le dijo: pero papá, yo soy tu hijo, ¿por qué lo mirás a él nada más? ¿Por qué no me mirás a mí? ¿Por qué no hablas conmigo? Me estás diciendo que son los últimos días de tu vida. Entonces el papá le contestó, le dijo: querido Rubén, si para vos Shimon no es tu hermano de trabajo, para mí vos no sos mi hijo. Si él no es tu hermano, vos no sos mi hijo. Así que retírate de acá, se le dijo el papá. Es un mashal que los bajamín lo usan para entender el concepto de la palabra Abinu Malkeinu, que decimos todos los años en Rosh Hashaná y en Kippur. Hacer el Tiemet Yeshua, decimos: Abinu, nuestro padre, Hatano Lefaneja Rahem Aleno, perdonar nuestros pecados, escuchar nuestros tefilot. Y Borolam nos va a decir a nosotros: Abinu, yo soy tu papá. Si yo soy tu papá, ¿por qué mi otro hijo no es tu hermano? ¿Por qué cuando mi hijo te fue a pedir una ayuda o quería que le pongas el oído, no se lo pusiste? Si para vos no es tu hermano el otro yudí, vos tampoco sos mi hijo. Así explican los jajamim con respecto a la tefilot del Niamim Naraim. Pero trayendo el mensaje este, cómo el señor Alberto Suet logró sentir todas las comunidades como parte de él, como su comunidad, es porque él sentía que todos eran hijos de Borolán, sin diferenciar y sin marcar ninguna diferencia
mientras sean Yehudim, Shomer Torah Mitzvot, mientras la idea es fortificar la Torah en el mundo, en la Argentina, donde sea, ahí estoy yo también, porque ahí soy parte también, soy hijo de Borobolán, son mis hermanos. Y realmente, si uno llega a ese nivel, no hace diferencia en comunidades. Nosotros hacemos diferencia porque lamentablemente sentimos que esto es nuestro, el otro no es nuestro. Pero si pensamos con esa amplitud mental que todos somos hijos de Borobolán, entonces creo que obraríamos de otra manera. Quizá ese es uno de los puntos que sentí, o que siento, que esta persona, el señor Alberto, era meyujat, era especial. Un punto número dos, que realmente también era meyujat, era especial, en el buen sentido, como dije antes. Ustedes saben, hay un dicho en hebreo que se dice Ba'ala Me'a, Ba'ala De'a. Quiere decir, la persona, aquel que es dueño del dinero, es el dueño de las ideas y él es el que decide qué se hace. El señor Alberto Sueb era un punto especial que no es común. Era Ba'ala Me'a, él podía aportar, podía ayudar, pero no era Ba'ala De'a. Él confiaba, como dijimos antes, en la persona que él le daba, y hacé lo que vos entendés para engrandecer el nombre de Borolán. Lo que vos entendés, lo que el rabino que está al frente de la comunidad entiende, que es lo mejor para la comunidad, aunque yo no lo entienda. Yo estoy de otro lado por ahí, o de otro lugar estoy mirando las cosas. Si el rabino entiende que esto es lo mejor, esto es lo que se debe hacer. Y a veces no es tan, como dije antes, común. No es tan común que una persona diga, yo aporto, yo doy, pero no opino. Por eso, creo que es un segundo punto para aprender de nuestro querido inolvidable Alberto Araba Shalom. Y como tercer punto, es la verdad, la sencillez, la anabá que el señor Alberto tenía. En este Beta Knesset, el señor Alberto Suez se sentaba casi en las últimas filas de Knesset. Tampoco no es muy común. Una persona que vive en una comunidad donde puede sentir, yo apoyo, apoyé, estoy detrás de todos los proyectos, y con orgullo, me acuerdo el último Sukkot en Azucá del colegio, me empezó a comentar de vuelta, yo lo había escuchado de él, pero era tan lindo escucharlo una y otra vez, todo lo que Baruch Hashem, él tuvo Zehut en esta comunidad, si es los colegios, si es cualquier proyecto que se ponía en práctica en la comunidad, siempre estar detrás. Y lo contaba con tanta gracia, y cada tanto siempre le levantaba el dedito y decía, pero esto Borolán, esto Borolán. Esa sencillez, yo nunca escuché que el señor Alberto Sol dijo, me corresponde Shishim Kippur. Me corresponde, ¿cómo no? ¿Cómo? Y me ofendo, me voy del Beta Knesset si no me da esta alía. Nunca escuché una cosa así de señor Alberto Sueb, por lo menos en 30 años seguro. Eso es un punto realmente para recalcar, para aprender, para tomar como ejemplo en nuestra vida. Y creo que sobre eso el Rab Eliezer Ben David se refirió cuando dijo, si habría otro Alberto Sueb, el mundo se vería diferente. Porque realmente en estos tres puntos que recién dijimos, Bebet era meyujat, era especial. Pero para terminar, creo que hay algo para resaltar. Ustedes saben, Jacob vino cuando bendijo a los hijos de Yosef. Le dijo, Amalaj agoelotini korra.
יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק. Cuando bendijo a sus nietos, le dijo que el malaj lo bendiga a ustedes, que se llame en nombre de mis padres, mío y de mis padres de Abraham y Isaac. ¿Qué quiere decir que se llame el nombre? ¿Cómo? Tienen otro nombre, Efraim y Menashe, son hijos de Yosef. ¿Qué quiere decir? La explicación es la siguiente. ¿Vieron cuando, por ejemplo, unos papás mandan al colegio a un chico de 2-3 años, al jardín de infantes? Y muchas veces el chico dibuja algo y la morá, la ganene, tiene que poner abajo, ¿no? Rachel, por ejemplo, o Abraham dibujó una casa. Tiene que escribir abajo dibujó una casa porque del dibujo el chico es tan chico que el dibujo a veces no nos podemos dar cuenta que es una casa. Tiene que escribir, Abraham escribió y dibujó una casa. Y a Jacob vino y le dijo a sus nietos, yo quiero que cuando caminen por la calle se lean ustedes que son hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Que la gente cuando lo vea en la calle dijo, sí, este es el hijo de Jacob, este es el nieto de Isaac, este es el bisnieto de Abraham Avinu. Ese fue el pedido de Jacob Avinu y la bendición que le dio a sus nietos. Rabotai, todas las virtudes que recién mencionamos, es increíble y con qué altura el señor Alberto lo transmitió a sus hijos. A veces no es fácil, una persona puede tener muchas virtudes, pero no lo puede transmitir a los hijos. Me encantaría saber qué receta, qué usó para transmitir esa calidad humana y todas las virtudes que antes mencionamos también a sus hijos. Yo creo que, como lo dije también la semana, yo creo que cualquiera que ve a un hijo de Alberto Sueto, a un nieto, se da cuenta que este es de la familia Sueto. Esa delicadeza, como dijimos antes, y eso no es payú. Ustedes saben que una vez el Hazon Ish, que fue el que fundó toda la ciudad de Beneverá y toda la Torá que hay en Beneverá, una vez en su minyan, él hacía minyan con el Netzach Hamá, y una vez en su minyan una persona, uno de los integrantes de minyan, falleció el papá, Joanino, y los ashkenazim especialmente acostumbran a hacer hazán cuando están dentro del año, no solamente katilla, hacen hazán. Entonces este hombre hacía tefilá y hacía hazán en el beta que es el Hazon Ish, pero hacía según el cálculo que él tiene de Netzach Hamá. El Hazon Ish tiene una idea, según la halajá, como la interpreta el Hazon Ish, que hay que hacer 2-3 minutos después de lo que dice el horario. Y esta persona que era hazán ese año hacía tefilá según su horario, hacía 2-3 minutos antes, no como el Hazon Ish entendía. Entonces una vez yo le pregunté a mi Rosh Yeshiva, a mi maestro Rabbi Yudá de Shmita, le pregunté, digo, ¿pero qué grandeza el Hazon Ish? ¿Y que se quedó callado todo el año? Me dice, sí, pero esa no es la grandeza nada más. No que se quedó callado todo el año, que el que venía a hacer tefilá en su beta kenesset no hacía según el horario que él pensaba. La grandeza, me dice, para mí es que sus alumnos tampoco, nadie acotaba, decía, estás equivocado, le está faltando el respeto al rabino. No, todos tenían la misma delicadeza, el mismo adinut que tenía el Hazon Ish de no acotar y no llamar la atención, no dejar mal al compañero. Eso quiere decir que la persona es tan grande que logró que sus alumnos aprendan lo que él realmente hace y su grandeza que él tiene, la pudo transmitir en sus alumnos. El señor Alberto Sueto zahá de que lo que él realmente fue y las virtudes que él tenía la pudo transmitir también a sus hijos. Quiera Borolán que estas palabras que dijimos sean Leilui Nishmató y pronto de Drat Hashem tengamos la Nehamá de que todos juntos podamos reencontrarnos
con todos los familiares y todos los antepasados, con el Biat Goel Tzedek, amén de amén. Mes y no sabía seleccionar, y dije: Eduardo, voy a tratar de contar las que a mí me impactaron. Creo que un hombre de negocios tiene la bendición de, a través de la mercadería, acercar a veces más de lo que uno se imagina. Y si bien mi contacto con Alberto fue a través de un rabino, yo creo que la combinación de Zahar y Zebulun tiene que ver con esto. La bendición de Zebulón es traer por las mercaderías que nos interesa. Pero Alberto me buscaba cuando yo tenía 22, 23 años y me decía: ¿qué negocio vamos a hacer? Entonces, en un momento muy difícil, con Malvinas, en un momento le digo: bueno, estás para darme un préstamo de... Yo tenía 23 años, de 2 millones de dólares. ¿Qué necesitas? ¿Cuándo necesitas? ¿Cómo necesitas? Yo decía: bueno, me está hablando, pero no sé si es realmente algo. Me dijo: voy a visitarte, cerramos de palabra. Yo no podía creer en aquel momento, porque era un momento muy difícil. La compañía familiar estaba realmente casi en cesación de pagos, con lo cual, si no hubiese hecho tres verificaciones, hubiese dicho: no es el momento para prestarte. Me aporta todo el capital de él, de su familia y de otros socios. Y la operación se complica, en vez de durar una semana, dura 40 días, y me viene a ver, y repito la anécdota, pero la anécdota es que me dice: vamos a tomar un café. Y yo pido café con media luna, completo. Y a mí la cara de Alberto blanca, porque la cara de Alberto se puso blanca, me dio la sensación de que estaba jugando con la vida de él. Y Alberto tenía esa mezcla de emuná y pureza también, como no he visto en mi vida. Porque cuando él creía a través de un rabino, no había explicación. Él saltaba directamente al infinito. Era... Me dice: por favor, te pido por favor. Entonces le digo: Alberto, mira, yo contraté con vos un negocio, tantos bonos por tantos dólares, pero nunca hice un contrato de qué voy a comer en mi vida. Pero yo le debo a él, a partir de esa charla, no haber comido nunca más jamón en mi vida. Y eso nos enseña cómo una persona, a veces haciendo un negocio, puede marcar. Él me decía: te pido por favor, y yo le dije: no tenés mi palabra. Lo único que hice con vos fue un negocio financiero. Creemos que hacemos negocios, pero nosotros no sabemos, cada uno de los hombres de negocios que están acá, cómo detrás de cada negocio se deja algo. Para mí, conocerlo a Alberto fue un regalo de la vida, fue un balá, porque cuento el primer negocio, pero hacía el segundo negocio, hice el tercer negocio. En un momento, él me enseñaba y me decía: Eduardo, anda y termina, anda y termina. ¿Qué, Alberto? No tengo con qué pagar. No importa, vos vas y terminás. ¿Me entendiste? Yo iba a terminar, le decía: bueno, lo puedo pagar con esto, con esto. Entrego un campo en parte de pago, que es un bien que compró mi abuelo, que era el más querido de la familia. Firmo. Van a verlo, dicen los directores del banco: esto es todo roca.
Eduardo, disculpanos, pero se rompe atrás la transacción, rompen la transacción, los papeles. Pero ¿qué vamos a hacer? Él dice, necesito que me pagues, me despagaré por 20 meses o 30 meses, pero necesito que te lo firmen dos amigos. Y me piden a Alberto, yo dije, Alberto, otra vez, pobre Alberto. Le digo, Alberto, necesito que me firmes al lado. ¿Qué hizo Alberto en el mismo momento? Firmó cada uno. Es como si hubiese sido un regalo del abuelo, pero vuelto a dar de nuevo por Alberto, porque poder entender que él tomaba riesgos, y así como contaron de una comunidad y otra comunidad y otra comunidad, yo con él empezaba comprando edificios sin tener para cubrir el cheque a 30 y a 60 días. ¿Qué me decía Alberto? Tener confianza. No he conocido en mi vida a alguien que construya, y cuando digo que tenía la mezcla de osadía y de tamim, porque tenía una cosa pura y tenía una cosa de viveza, como no he conocido a alguien. En algunas transacciones me enseñó a cómo se ganaba la plata, y yo sentía que estaba aprendiendo de él cosas que realmente es difícil de explicar. Cuando hice mi primer socio con mi sociedad con un americano, Alberto, antes de la reunión me dijo, Bardo, no te levantás de la reunión sin un cheque. Y yo decía, Alberto, mira, es un señor que lo conozco, estoy hablando hace 3, 4 años, es un inversor muy importante, ¿me entendés? No te levantás de la mesa sin que te firme el cheque. Bueno, le digo, Alberto, voy a tratar. Y en un momento, le digo, mira, ¿vas a hacer el negocio, sí o no? Sacó el cheque, empezó a escribirlo y se arrepintió. Y yo le dije, si no querés, no, pero sabía que estaba Alberto esperándome para decirme, tenés que terminar. Yo lo cuento esto porque para mí, compré IRSA pidiéndole que me preste la plata por un día. Toda la compra de la compañía más importante de las inversiones en los últimos 30 años, fui pidiéndole, necesito que me preste la plata por el día, porque yo sabía que la plata de él era plata que tenía braja. Es muy difícil explicar qué es cuando una persona dice, esta plata tiene braja. No es algo que se gana gratuitamente. No es el capital, sino que tenía bendición. Y yo le pedía la plata por horas, porque yo sabía que él tenía bendición. Lo vi participar en situaciones de crisis de miembros de otras comunidades, en situaciones de salvar gente, en situaciones terminales que eran imposibles de salvar. Me tocó viajar con él a Londres a situaciones también comunitarias difíciles, y también creo que algo que destaco, y mucho, él hizo negocios con gente con lo cual perdió mucho, mucha fortuna. Y uno dice, bueno, a lo mejor algo más tarde estuvo bronca, dijo, me voy a vengar. Todo lo contrario, cuando necesitaron volvió a aportar. Esto es algo que, como dijeron acá, yo creo lo que dijo Bendalí. Si habría muchos, sería otro mundo. Era personas que le han hecho daños muy grandes, ayudó en situaciones que otra persona normal dice, tachado. A mí me parece que es para marcarlo. Esta semana pensaba, hasta el último, así como hicimos sociedades desde el 80, 83, 84, el último negocio fue un negocio de un campo, y yo sé que el campo lo vendió para todo, para donaciones. Es como un ejemplo de quien dice, no me llevo, y todos los negocios que hacía era en aras de la IADU. Esta semana nos toca Benjanán. Dice que Moshe, que vive hasta los 120, está por entrar a Israel y que pide 514 veces en forma legal, el pidim, como diciendo pido. Y era la persona que se dedicó más a lo que Dios, o sea, realmente se dedicó a todo.
Dice que la 515, la número 515, fue pidiendo por Gesed, un pedido, y ahí Dios le dice, irá, como diciendo, dale, hasta acá llegaste, como que si le hubiese pedido una vez más, pero le dice, anda y ve la tierra de Israel. Ese ver para Moshe es como haber estado. Yo tengo la sensación de que Alberto, cuando pedía, tenía esa calidad. Tenía esa calidad de pedir con un Gesed que no le podíamos decir que no. Eso para mí es total. Cuando a mí me tocó el momento más difícil de lo que hicimos en Israel, fui a la casa de Alberto y en realidad pensaba, ¿a qué vengo? ¿A pedirle un préstamo? Y cuando me senté a hablar con él dije, no, tengo que pedir una bendición. Y él me dio una bendición y yo siento que él viajó conmigo a Israel como socio. Me dijo antes de irme, esperó un ratito. Fue a la, no sé si a la habitación o a la caja, me dio dos monedas. Y lo cuento porque yo creo que nosotros creemos que nosotros no damos monedas, pero lo que un hombre de negocios puede hacer con su moneda y su bendición es infinito. Yo a Alberto le agradezco haberlo conocido, para mí es un grande, es un malaj, ha sido un ejemplo. No solo cuento negocios, no siento que para mí lo que me dejó fue todas experiencias donde vi que cambiaba situaciones y como dijeron antes, por absoluta anabá, nunca pidió reconocimiento. Y así como tuvo esta situación de estar en sociedades, en algunos proyectos comunitarios con él, me parecía muy interesante una que teníamos con la carne, porque la de la carne era como que él decía, esta no le cuentes a nadie. Cuando él tenía un negocio que era muy importante, decía secreto, 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 que nadie se entere. Y en esta decía, acá no puede entrar, con lo cual tenía esas cosas de celo y de cuidado, y creo que a mí lo que más me marcó de las últimas veces que lo fue a visitar, que me tocó la suerte de haber estado en Miami y salir del gym después de un fabrenga típico de un Beit Chabad, que se toma poco, pero tomamos un lehaim, y salía y caminaba y uno dijo, en este edificio vive Alberto. Era las 3:30 de la tarde, digo, uy, salíamos realmente para un estado que no era para entrar en ningún lado. Le pregunta a la portera, ¿vive el señor Suez? Sí, en el piso creo que dijo décimo. Uy, dije, no me da fuerza para... Me dice, pero hay ascensor de llamar. Subimos por el ascensor, justo nos llevó directo en un solo parada. Entro ahí, no le pregunté qué departamento. Pensé que no, veo muchas puertas. Digo, mira, le digo a mi hijo, abrí, tocamos una puerta, pero no es hora, es hora de siesta. Dije, no voy a tocar la puerta, voy a abrir una puerta. Abrimos una puerta, está Alberto sentado en el balcón. Le digo, Alberto, ¿siempre tenés la puerta abierta? Me dice, no, sentí que iba a venir alguien. Yo creo que Alberto tenía algo especial. Siempre estaba esperando para hacer algo con alguien. Y termino nada más que decir que creo que me lo llevo en el alma, creo que lo que he creado es mucho. Y lo que me dijo ese día es muy importante. Eduardo, no nos llevamos nada, dáselo a tus hijos y sé amigo de tus hijos. Cuando preguntaban cómo es con los hijos, siempre me dijo, hacer lo imposible para ser amigo de tus hijos. Yo sé que es muy difícil a veces, pero él me decía, es muy importante ser amigo de los hijos. Así que nada más que decirle a Alberto, muchas gracias por muchas cosas, porque realmente como hombre de negocios para mí fue un balá y un naví en muchas cosas. Invitamos al presidente que ha hecho de Israel, Rav Amitai. Al lado de la guerra.
Fabio Sesmeta, Aram Zayef, Rapanim, distinguida Rapanim, Kahal Kadosh, familia, querida familia sueca. En realidad, se me hace muy difícil dirigir estas palabras pensando de quien estamos hablando, de que se nos fue repentinamente de nosotros. Parece que no pasaron 30 días, parece que fue ayer. Eran casi las 5 de la mañana en Eretz Israel. Estábamos por comenzar la tefilá en el sanatorio Mayanea Yeshua con el Rabbi Eliezer Ben David. Y pido a todos que digamos que pidamos tefilá para que tenga refugio en el Mam, Bezrat Hashem. Y me suena el teléfono con esta triste noticia. No lo podía creer así, de manera tan repentina. No nos dio tiempo siquiera para que podamos leer Teilín por él. Nada. Se fue, como se dice, Bemitat Neshiká, porque Abraham se lo llevó de esta manera. Y en este momento estamos reunidos para rendirle homenaje, como se dice, Esped. Esped viene de la Shon Hefzed, de la pérdida que tuvimos no solo la familia, sino toda la comunidad, la Keilá y la comunidad en general. En realidad, cuando me pide Marcos, Marcelo, que diga unas palabras, me sentí demasiado impotente, por decir así, ¿qué podemos hablar? Por otro lado dije, ¿qué no podemos hablar? Y me siento hasta un poco familiar, si se puede llamar, porque la Gemara dice, con la melamed et ben javeró Torah, que hilo y heladó. Todo el que le enseña a algún niño Torah es como si fuera su propio hijo. ¿Y cuánto podemos decir nosotros de Alberto, alaba Shalom? No hoy, sino de hace más de 40 años, cuando con toda su entereza se brindó por nuestra querida Keilá Yeshua Israel, junto con mi inolvidable padre, Zichrono Livraja, hicieron, formaron un dúo para hacer todo lo que hoy es Yeshua Israel. Ya se contó la vez pasada aquí los milagros, cómo se compró el primer terreno, y después el segundo terreno, y después el tercer terreno, y después el cuarto terreno, que lo podamos construir pronto. Se acostumbra decir sobre una persona grande en Sedaká, especialmente, Rodef Sedaká Bajese, persigue justicia y favor. ¿Qué es perseguir? Una vez escuché, si uno va, observa en una selva, por decir, y ve un león corriendo y un ciervo corriendo, los dos están corriendo, pero uno está corriendo por una meta y el otro se está escapando de algo. El león está persiguiendo la presa, en cambio el ciervo se está escapando del león. Conocemos personas, muchas personas, que cuando le van a pedir algo para ayudar, a veces hasta no es dinero siquiera, es escuchar el problema, a ver si puede tener alguna idea de ayuda. Ahora no tengo tiempo. Se escapan, pero se escapan como el ciervo se está escapando. Alberto era un rodef, perseguía a Sedaká Bajese, aunque no era el tema de él siquiera. A este muchacho vamos a darle una mano porque me enteré tal cosa. Ahora, en un rato nomás, se casa una parejita, hijos de Talmidei Jajamim los dos, papá del novio, el papá de la novia, muy, muy sencillos, no tienen absolutamente nada. Y Alberto, en una oportunidad, al papá del novio le dijo,
cuando llegue el momento del casamiento de estos pibitos, así en la de él, avísame. Esto hace más de 10 años. Y llegó el momento. Y este muchacho con mucha vergüenza se acerca, lo llama y dice, Alberto, ¿se acuerda? Sí, felicidades. ¿Cuándo se casan? Tal día, bueno, 13 de agosto. ¿Ya tiene el departamento? ¿Tiene todo? No sé por dónde empezar. Chao. Y fueron las últimas charlas que tuve con él hace 40 días más o menos, la noche antes de viajar a Israel. Hablé con él, me dice, Abraham, a ver lo que hacemos, estoy preocupado, este chico hay que sacarlo adelante, a flote, vamos a ver lo que hacemos. Y bueno, yo estoy viajando, Alberto, no sé cuándo vuelvo, me esperan unas cosas en Israel o algo así. Y de repentinamente me llego a enterar esta triste noticia. Tuvimos casi todo este mes, haciendo tefilá en el sanatorio con Rabbi Ezra Ben David, que nosotros el Julio manda la coche, que más nuevamente digo. No queríamos contarle. Al final se enteró, y el lunes, ayer a la mañana, haciendo tefilá con él, me despedí. Y el viernes yo le había dicho, Rab, estoy viajando el lunes, voy a estar en el Darush de Yerushalayim, dígame algo, aunque sea una palabra para decir, estaba sin fuerza. Se despertó, así se levantó, me dice, una palabra, un libro entero no alcanza para Alberto. ¿Cómo me estás pidiendo una palabra? El Holzot me dijo lo siguiente, David Amélez dijo, Beruas Cocheja, Aticas mi meme. David Amélez pidió que Yurjun no le saque el espíritu Kadosh que tiene. ¿Qué es Ruach HaKodesh? Lo que nosotros creemos en la calle, Ruach HaKodesh, que estudia con el Yahu Naví, que viene Buá. Ruach HaKodesh, Shal Asbir, es el espíritu de hacer cosas de Kedushá. Dos palabras. Y esto era Alberto Sol. Todo lo que tenga que ver con Kedushá, todo lo que tenga que ver con Jinuk, todo lo que tenga que ver con judaísmo, él estaba ahí adentro. Sabemos que la Almará dice, Yaacob Avinu lo met, Yaacob Avinu no falleció. No murió, no dice mitad. La Torah no menciona el término de Mavet. Pregunta a la Gemara, ¿acaso todo lo que hicieron, que lo embalsamaron, que lo hicieron luto y todo eso, qué es? Ok, dice, está todo muy lindo, pero yo hago de la llave un pasú, Mazar Obehaim Abubahaim. Así como la descendencia de Jacob Avinu sigue, entonces él también sigue. Nosotros vemos la hermosa familia, como se dijo antes, que es difícil encontrar, especialmente en casos de gente adinerada. Cada uno va por un rumbo distinto. Baruch Hashem, Biblia y Nará, la hermosa familia que formó Alberto, hijos, nietos, y así sigue. Tenemos la Tajá, que decimos todos los días en la tefilá, Leamushu mi pija o mi pija rajá, o mi pizera rajá, dice la Gemara, cuando hay una familia, el padre está mi jajá, y el hijo está mi jajá, y el nieto está mi jajá, tenemos la seguridad de que no se corta la descendencia, que sean para siempre. Y así explica los Mefarshim en distintas cosas, y acá lo vemos delante nuestro. Padre, hijos y nietos, con esa bondad, con esa humildad, con esa entrega. Recuerdo una oportunidad hace casi de estos 30 años, llama Alberto al Rab y Padre Jaim, al Rab David, y dice, tengo una quinta
que les puede servir para los chicos, para veranear, para ir a la colonia. Vamos a verla. Había fallecido mi papá, lo mayoraba hacía poco, no tuvo la suerte de verlo. Fuimos un feriado, la vimos. Carlos dijo, sí, sirve. Esto era 2 o 3 días antes de Pesach. Yo estoy haciendo Hazán en la Teba, Mozaé Pesach, y al lado mío se para Alberto. Hola, Moedera. O sea, es primer y octavo de pesa. Terminó la tefilá, le digo, ¿qué dice Alberto? ¿Qué se le ofrece? Nada, mañana quiero hacer la escritura. Bueno, digo, mira, Jola Moed, igual. Bueno, después de pesa. Pero lo llamo y le digo, ¿con la escritura por qué? La escritura, la quinta es suya, de su familia. Y usted la ofrece para nosotros por los años que sea. De ningún. Yo a alguien se la narra, lo dejo un paso a dar adelante antes que yo. Yo estoy primero. Primero la quinta va a estar a nombre de la institución y después vamos a disfrutar. Y cada 2 por 3 me llamaba y me decía, ¿cómo están mis acciones? Cada Merajá, cada Mishnah, cada Teilín que leen ahí, esto va para mi cuenta, esto no me lo quita nadie. Ati que ubim shihai, ubim biay al taleu, dijo Nami. No toquen a Mishihai, explica la Gemara, antes que Ubi Mishihai se refiere a Tiracoche Betrapán, Ubi Mbiay Altaneu se refiere a los candidatos a Jamín. Pregunta al Mishihai, ¿por qué sobre los Nebilín dijo Ubi Mbiay Altaneu no les hagan mal y por los chicos dijo no los toquen? Cuando no hay cabota ni deja Jamín, pierden los niños. Tocamos a los chicos. Alberto era único, si se puede decir, el respeto que tenía por los talmidim jajamim. No hablamos ya de dinero o no dinero, si le da o no le da o cuánto le da. Respeto a talmidim jajamim. Y esto mismo ahí no leímos hace 2 días en la Megilá. Y estaba la pregunta, si esto mismo ahí, ¿no? Si somos huérfanos, seguro que hay nada, que no hay padre, ¿para qué redundancia? Explica los jajamín que hay 2 clases de huérfanos. Está el huérfano pobrecito de un niño que a los 2, 3 años falleció el papá. No lo conoció al padre. Esa es una clase de yatón, de huérfano. Pero está el huérfano que sí lo conoció, que lo aprovechó, que vivió con él. Hasta de grande, y ahí pierde el papá, es otra clase. Acá tenemos esta clase de Gastón. La familia pierde un papá, un amigo, un compinche, si se podría decir, porque era lo que era el Alberto. Así que nos queda solamente para decir que ya terminaron los 30 días, terminan, ahora vienen los días de consuelo. Ya este Shabbat tenemos una jamú amigo, Mare de Bejem. Si se puede decir por qué el Naví repitió una jamú, sabemos que la que está mi es de Shem, Kiflay, mejor Jatotea, por eso dijo 2 veces la jamú. Yo lo digo en forma de Drash, una jamú a mí, para la familia, la jamú, que tengan consuelo, que sigan el camino del papá. A la señora esposa, que tantos años estuvo al lado de él, lo acompañó en toda su vida, que tenga consuelo a los hijos, a los nietos. Y el segundo Najamú es para nosotros, para nuestra comunidad, para nuestro Cajal, que cada uno sentía, como se dijo antes, que Alberto era un padre para él. Y Bedrat Hashem, pronto, me acuerdo de algo más y con esto termino, contó un rabo este Shabbat en Nebrak, que fue de Rav Haim Kanievsky a pedirle permiso, le dijo, me voy a Jutzalares, me voy afuera de Israel, me da una verajá. Le dijo, ¿y te vas a perder al Mashiach? Rav Haim constantemente está diciendo estos términos, pero se lo dijo con tanta, y el Rav le dijo un poco, bueno, cuando venga el Mashiach vuelvo.
Esto, lindo recibimiento para Macías, ¿no? Vos invitás a una persona importante a tu casa y en vez de esperarlo vos a que él venga, cuando él viene, que tu familia te avise, ¿te parece? Pero estamos seguros de Macías que está pronto, porque ya, como dice el rabino David siempre, Mejayem etim, Merajamim rabim. Para ser tajiyatim etim hace falta rajamim, hace falta mucha... mucho rahmanut que Borolán los levante, pero hay un metayem en un ató y Yone Afar. Y Yone Afar son los tzadikim que a Filú que están, no están con nosotros, pero están en vida, están durmiendo. Alberto era uno de ellos. Me trata ayer pronto con Tajiyat Ametim, y Jarobi, Amenu, Amén. Por último, invitamos a Rav Zaka. El permiso del Rabino Yosef Meta, Rapanim Mijuadim, Kaal Kadosh. Siempre es poco hablar por una persona gigante como Alberto Sued, y por más que se dijo tanto, nunca es suficiente para describir la grandeza de los grandes. Cuando nos enfrentamos con la desaparición física, la muerte, por más que todos sabemos que no vamos a vivir eternamente, nos enfrentamos con una situación que no estamos preparados para resolverla. La angustia, la tristeza, la duda que se apodera de nosotros, y es por eso que experimentamos lo que es la sensación del duelo. Estamos perdidos, especialmente aquellos que son los hijos, la esposa, los nietos, los familiares, los amigos. Se acabó. No estamos preparados para procesar esa sensación de aparente inexistencia. Nos percatamos de nuestra fragilidad, de nuestra finitud. Nos percatamos de que por más que somos sanos, o ricos, o sabios, o tzadikín, todos al final tenemos un proceso que termina, y lo único que nos sostiene en esos momentos de desconsuelo es la fe, es la emuná, es la unión de la familia, la unión de los amigos, que nos sostiene vivos y con cierto ánimo para sobrellevar el dolor de haber perdido un ser querido, alguien cercano, y haber percibido de tan cerca la fragilidad humana. Es por eso que en primer lugar a todos aquellos, y en primer lugar es a la señora esposa y a los hijos, que como bien dijeron, no solo perdieron un padre, sino un padre muy grande con letras mayúsculas, un padre de Am Israel, un padre de la comunidad, un padre de los huérfanos y de las viudas y los necesitados, un padre de los chicos que estudian en las escuelas, un padre de aquellos que tienen que hacer teshuva, un padre de aquellos que estudian en la yeshivot, un padre de los rabinos, de los maestros, de los enfermos, de todos. Y perder un padre así no es fácil, un esposo así no es fácil. Por eso que en primer lugar transmitimos nuestra bendición, que ayer le mande fuerza y que el sejut de él se traduzca en ustedes en bendición, que rece a Dios por ustedes y por los nietos y por todos los familiares, y que puedan seguir el ejemplo de él y la conducta de él. Que es el mejor legado y la mejor herencia que pueden haber recibido. Que Dios les dé berajá, atzlajá,
fuerza y consuelo para seguir adelante por muchos años con salud y bienestar. Amén. La Torah dice los jajamín, a pesar de esa fragilidad que uno siente cuando se enfrenta con la muerte, la Torah dice, no lloremos por el met, por el muerto, lloremos por el que se va. Así dice el versículo. Si hay que llorar por alguien, hay que llorar por alguien que se fue. Todos tenemos un fin, pero no por todos hay que llorar, solamente por el que se fue. Llanto, la tristeza es por alguien que se fue, que vino y se fue y no dejó nada. Sobre ese vale la, se merece un llanto, porque vino al mundo, Dios le dio la vida, le dio una misión, le encomendó años para hacer y proveer de algo al mundo y no lo utilizó, vino y alaj, y se fue. Sobre ese es digno de llorar. Pero una persona que vino al mundo, como Alberto Suárez, y cumplió con su misión, con creces, cada ser humano que existe en el mundo está creado a imagen y semejanza de Dios. Fue creado por Dios para hacer algo, no para venir a divertirse o a pasear, sino que tiene una misión. Dichoso aquel que pudo percibir cuál es la misión que él tiene, y dentro de las cualidades y las virtudes y las herramientas que Alberto vio en sí mismo, las utilizó para hacer el bien de la mejor manera. Cada uno es lo que es, pero no todos se miran al espejo y dicen, ¿qué pudo hacer con los que Dios me dio? ¿Cómo pudo beneficiar al mundo y beneficiar a los demás? ¿Cómo puedo ser una buena familia? ¿Cómo puedo ser una buena persona? Y Alberto es una de esas personas que no es uno que oleje, que uno que se fue. Está y estará siempre con Dios, con nosotros, en nuestro corazón, en el ejemplo de todos. Y una sola cosa quería resumir en Alberto. Sobre Abraham vino está escrito que tenía colgado en su cuello una piedra, y cuando muere Abraham el patriarca, Dios toma esa piedra y la cuelga del sol. Así es la alegoría que cuenta el Midrash. Y todo necesitado, todo el que necesita consuelo, todo enfermo, entonces antes miraba el cuello de Abraham, la piedra que le colgaba, y después de Abraham miran el sol y reciben su necesidad. ¿Qué enseña este Midrash? ¿Qué era que Abraham tenía colgada una piedra que todo el que la miraba se curaba? Todo el que la miraba recibía lo que necesitaba. A mí me parece que Abraham Avinu era una persona que inspiraba a la gente. El sol, cuando uno lo ve, le da ganas de caminar, le levanta el ánimo, se llena de entusiasmo, la luz llena de entusiasmo. Abraham era una persona, Abraham el patriarca, Abraham Avinu, era una persona que entusiasmaba a la gente, inspiraba a la gente, con las nefes de Yerazub Harán, las almas que hacía Abraham, hacía almas. ¿Cómo hacía almas? Él, alguien decaído, depresivo, sin ganas, le levantaba el ánimo. Entre toda la grandeza de Alberto Suárez, esta es la grandeza de Abraham. Era un hombre que estaba lleno de entusiasmo. Todo lo que lo dijeron los maníacos, lo que contaron las personas que hablaban de él, les levantaba el ánimo, los hacía activar. No solamente hacía él cosas buenas, y no solamente tzedaká, miles de cosas buenas. Casate, anda a trabajar, forma una familia, divertirte, pasear. El que estaba en contacto con él recibía una inspiración, como si fuera que una luz del sol penetraba en el alma. Con él experimenté esta sensación. Tengo el sejud de que nietos míos son bisnietos de él. Y esta característica de inspirar, inspiró a sus hijos
No es un líder que fue un líder. ¿Cuántos líderes hubieron en el mundo? ¿Cuántos grandes hombres que hicieron obras en el mundo están y dejaron de existir y no, su obra quedó? Él es un hombre que inspiraba. Tiene miles de alumnos, miles de seguidores, miles. Especialmente su esposa, sus hijos, sus nietos. Y cuando veía a alguien que tenía esas características para ser inspirado, porque lo veía como un emprendedor, se agarraba con él. Ustedes escucharon lo que contó Eduardo Elsten cuando tenía 22 años. Lo vio, lo casó a Alberto Suárez y dijo, a este hay que inspirarlo. A este rabo hay que inspirarlo. A este dirigente hay que inspirarlo. Inspiraba a la gente. Y por ese mismo motivo me parece que él también era una persona que se dejaba inspirar y valoraba y se relacionaba con un efecto especial, un afecto especial con aquellas personas que eran grandes inspiradores del mundo. Y él y yo noto, todos sabemos, la relación que tenía y el afecto que tenía Alberto Sued con el gran rabino homenaje en Schneerson de Lubavitch. La inspiración y el contacto que tenía Alberto Sued con el Rab Eliezer de Ben David, con el Rab Obadiah Yosef de Jerusalén de Urajá, que cuando vino a Buenos Aires, el Rab Obadiah Yosef vino a casa, que corrió a saludarlo con toda su familia. ¿Por qué tenía esta emoción por esto? Porque se inspiraba, veía que eran grandes líderes del mundo o de las comunidades. Que hacían, y le gustaba porque se sentía identificado con ellos, era su misma sangre, era el mismo espíritu. Entonces todo lo que se habla de él, de todo lo que le dice, de la familia que formó, de los hijos que tiene, que son también emprendedores, de los nietos, de los alumnos, de las yeshivot, de las instituciones, todo radica en esa piedra que tenía colgada de su cuello, que era esta de la inspiración. Un hombre que entendió que vino al mundo para cumplir con su misión. Y a pesar que vino al mundo a cumplir con su misión, igualmente también no perdió los estribos, no se enloqueció, encaró la religión con un criterio, con una forma coherente. No se dejó llevar tampoco por las tentaciones de la vida cuando una persona accede al mundo. La verdad que es un ejemplo de una gran... un prócer de la comunidad, para tenerlo en cuenta. Pero no hace falta que lo tengamos mucho en cuenta, porque él, con todo lo que hizo, se dio maña para que esté su mensaje y su enseñanza presente todos los días en todos los lugares, en su familia y en todos los lugares donde él puso su mano. Que el Zehut de él sea para nosotros para bendición y que ayer le manda a la familia consuelo y Berajá. Amén. Gracias.